Vale, vamos a ver esta de Later. Oh, baby. Espérate. Espérate. Vamos a ver este video de wey, que al fin volvió. ¡Chinga madre! Voy a olvidar jamás. Ok, no vale. Es que me encanta la canción. Y encima por solo 8,95. Hasta empujé la mesa y todo. La empujé con la pierna y todo para levantarme. 8,95 cada una a domicilio. Y por 2 euros más, elige el complemento. Ya que estamos, no te olvides suscribirte, darle like y comentar, que por si acaso si no lo sabías, dando like me ayuda a que me recomienda a más personas para así crecer y poder comer de esto. Y comenta simplemente para la detención, que no te cuesta ni siquiera 15 segundos hacerlo. Yo y mi bro, vamos. Vale. Vamos a McDonald's y hay una promoción de pareja. Como miro a mi bro. Oh. Ay, hermano, me han salido varios. Me han salido varios TikTok con este meme. Y lo peor de todo, que a él le sale este. Pero a mí me sale el de Goyo. Y Gueto besándose para eso. Dios. Ok, yo no. ¡Persema! Ay, ay. Si no recuerdo, creo que hay. Espérate. Oferta para pareja. Anime. En un anime lo hicieron. ¿Cómo se llamaba? Espérate. Por aquí lo tengo que tener. A ver, espérate. No. ¿Era te puedes llevar a mi hermano? ¿O era algo así? ¿Te puedes llevar a mi hermano? Espérate. Anime, te puedes llevar a mi hermano. A este de aquí. Este de aquí. En este de aquí hay un capítulo donde lo hacen. Estos dos lo terminan haciendo, literal. Estos dos literalmente terminan haciendo este meme. Estos dos. Mira, ve. Aquí está, ve. Mira, ve. Aquí está, ve. El descuento para pareja, ve. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Te lo dije. Cosas que pasan de vez en cuando. Las mascotas en Florida son como... ¡No, mames! ¡Un mapache albino! ¡Qué bonito mapache! ¡Me encanta! Pon tu dedo aquí. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Tenerme como amiga es... Hola, perdón por no hablar de esos 13 días. Es que no quería vivir. Por cierto, te tengo un chisme. Ay, qué bueno. Definitivamente soy. Claro, dile, se ven los hombres cocinando, me encantan. ¿Cómo quieres? Ahora ya ves por qué los hombres no cocinamos. Ahora ya ves. Oh my. A ver. Invítenlo. Varoniles. Es claro, tan varoniles como los romanos. No puedes tener el humor tan. Sí, pero después vinieron las mujeres y se incluyeron en las orgías. Como siempre, las womans. Metiéndose en todo donde no deben de meterse. Roto, lo que me hace reír. All incredible insects. Just watch what they can do. Güey, ¿sabes qué es lo peor? Que es que me dio risa, güey. O sea, no, no. ¿Por qué me da risa esta mamá? Es un montón, jajaja. Ja, ja. ¿Ah? ¿Mm? Oh. Dios.
¡No! ¡Censura! ¡Mapache! ¿Qué estás...? ¡Fua! ¡Pero te... ¡Dios! ¡No! ¡Censura! ¿Pero qué le dan de comer a ese mapache, hermano? ¡Está como un hipopótamo! ¡Mapache! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Es un hipopótamo! ¡Fua! Ya va a hacer travesuras. Literalmente, la mente del mapache. Vamos a hacer travesura. Dos noches en casa de tu abuela, que es sonámbula. Todo normal, ¿no? Todo tranquilo. Yo tratando de escapar de su casa. Ese es tu mapache, ¿no, Rocky? ¿Qué va a hacer? Yo no, o sea, yo quiero una tortuga. Un de Hello Kitty en la... ¡Dios! ¡Escapa de ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No corre! ¡Que alguien sabe al niño! Lo que sigue es bien sencillo, ¿vale? ¡Sal de ahí, esponja! ¡Sal de ahí! ¡Te van a tocar el chilito! ¡Sal de ahí! Agarrar y le va a meter un dedito en el culo. Puff, vas a casa de tu amigo para conocer su mascota. ¿Pero qué está haciendo tu tortuga? Ay. Solo déjala terminar. Solo déjala acabar. Déjala que sea feliz unos 5 minutos. Oye, que me acabo de comprar estos zapatos. Ya después la lavas. Ay. Güey, ¿qué le está pasando a la tortuga? Déjenmelo en los comentarios. ¿Y si mejor me das tu empanado? Comentarios, porque yo tampoco entiendo. Mi mamá, pinche animal, solo duerme y come. Mi perro y yo tratando de adivinar a quién le dijo. ¡Vaya! Definitivamente, güey, ¿a quién le está diciendo? ¡Dios! ¡Qué putiza le metieron esta morra! Oigan, chat, ¿cuál es el name de este anime? Shubi-Q o algo así. Anime Chu. No es con dos O's. Chunibyu, ve. Ahí está. No hay de qué. Este ya lo he visto. Marry me. Rap. No, maldita sea que no. Oh my god. ¡Fua! Pero ese atrás está inflado. Dios. No mames, güey. ¡Se está inflado! Malísimo. Dios. ¿Qué? Galletas de proteína. Uy, la abuelita no se queda atrás, ¿eh? No mames, qué pedo. El salchichero alemán no existe. Tackling, ese tipo. Busca, no tengo hambre, tengo ansiedad. Mira, míralo. Oigan, creo que a Diosito se... ¿Qué? Mames, qué pedo. El salchichero alemán no existe. Míralo. ¿Qué pasó? Míralo. Pero, ¿qué pasó? Míralo. No entiendo, no. No entiendo qué pasó. Míralo. No entiendo. Míralo. Oigan, no entiendo. Creo que Diosito, se le buguearon los mods. Ah, la de... No tengo hambre, tengo ansiedad. Jorge, dijiste que era un juego de rol. Calla, mujer, que con mi alma se está cerca y le mostraré fuego a ese señor. Yo quería... ¡Fuego ancestral! ¡Dios! Cantándole a un japonés la canción de Bad Bunny. Que guase coche si está ahí. De moa nakato a te. Doko ni maska. Doko ni maska. Se enojó. Pide de todo en Uber Eats. ¿Y un amigo con barco?
Hola, Leonardo. Casi, casi de el todo. El perro es una mezcla de pastor alemán y perro salchicha. Es un perro que es una mezcla de... Y vale, entonces... Ah, el perro... Ah, vale, el perro alemán. Ok, vale. No entiendo. El mío se inventó el mío. No, ya sé qué va a ser esta mierda. No, gracias. No, qué miedo. Se subió solito y todo. Ocurre en un solo lugar. De no creer. Terremoto, está fuerte. Está fuerte el terremoto, ¿eh? Es que está cabrón, güey. Es que está fuerte. ¿Las placas tectónicas? ¿O cómo se llamaba? Esas placas tectónicas como chocan, ¿eh? Como chocan esas placas, ¿eh? ¿Y cuándo le invitas al asado? ¿Rizo? Sí, el que quieras. Ah, le copiaron al otro. Esto lo hizo, este lo hizo un gordito. Ese no. ¡Puedo agarrar el chorizo! ¡Dios! ¡Un tlacuachito comiendo! ¡Qué bello! Así me ve mi madre cuando como. ¡Miren sus manitos! ¡Ah, qué hermoso! ¡Oh, my God, güey! ¡Qué hermoso! ¡Oh, Dios! No bellísimo. Es un meme, güey, pero qué estético, ¿no? O sea, es muy estético. ¿Qué? ¡Ay, qué estético! ¿Qué hay? Acaba de decir, ay, qué está. Ay, por. Ay, por amor a Dios. Yo actuando tímida y penosa, sabiendo que soy un tremendo horno andante. Siempre. ¿Por qué no me toca aún así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo me tocan puras locas? Pero que por lo menos estén calientes, pero. Ya me entiendes, ¿no? Margen. O tímida, ¿por qué? Güey, este meme queda demasiado conmigo. Este meme Hola. Queda demasiado conmigo. ¿Te perdiste, Huerta? Tiene paciencia. Mi papá ya no se duerme en la casa porque mi mamá le encontró unos mensajes en el celular. Ay, cabrón. Y mi mamá ya metió a otro papá que me compra huevitos sorpresa. Mi pregunta es esta. ¿Diste huerta? ¿Diste huerta? Mi papá ya no se duerme en la casa porque mi mamá le encontró. Mi pregunta es esta. ¿Por qué de repente comenzaron? Hola, Balta. ¿Por qué de repente comenzaron con esta weona? La comenzaron a chipear con Sek. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué? Unos mensajes en el celular. Ay, cabrón. Y mi mamá ya me quedó. Hay una parte que me perdí yo. Huevito sorpresa. Ah, está bien, mija. Está bien, qué mija. Qué chingados. Dios. Hey, esta viejita está mamadísima, no la chingues. Meta, ataque. ¡No! ¡Ataque Loli! ¡No! ¡Dios! El nuevo meta del Warzone, chat. El nuevo meta del Warzone. Ginecóloga. Tengo hambre, tengo ansiedad. Prólogo. ¿Podrías mostrármela un momento? Tuve una tímida, tuvo... para decir que le gusta. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te da miedo mostrarme tu espada? ¿Te puedes creer que una vez un doctor me dijo eso? ¿Te puedes creer que una... O sea, yo tenía una alergia de... Porque yo sufro de dermatitis crónica. Tenía algo aquí en las manos, que estaba en las manos. El doctor, muéstrame la pija. Y es como, pero... Señor, que le estoy diciendo que las tengo en las manos. No, o sea, no... Pero, muéstrame la pija. No, pero muéstrame la pija. Literalmente el doctor era, pero muéstrame la pija. Ay, a lo cual al final tuve que bajarme los pantalones para que me viera la pija y el doctor me manoseó la me manoseó la huevera. Me manoseó la huevera. Me agarró la pija, la peló y es. Vale, súbete los pantalones y es como. Me subí los pantalones. Me senté en la silla del doctor.
Bueno, te tengo dos opciones. Una, internarte aquí en el hospital, ponerte una medicina para curarte. O dos, reventarte la alergia que tienes ahí, así con una penaza. Y es como, ¿y qué tiene eso que ver con mi pija? Y es como, ¿y el doctor? ¿Cuál opción eliges? ¿Ah? Dios, la risa del final, güey. ¿Por qué te vistes así? What's your major? Oh, it's mathematics. Soy un fanboy. Wow, you're so smart. I could never. Oh, Dios, eres tan valiente. Yo jamás podría vestir así. I cannot keep having the same. Mira lo que me pone Julio Di esto. Yo con mi corazoncito, el otro. Ya sabes qué hacer, mi buen Rox. ¡Reacciónalo, Rox! ¡Reacciónalo! ¡Reacciónalo! No puedo tener esta misma conversación. Dios, güey. Oye, no, la película está inglés. Muy bonita, güey. Ay, yo quiero un cabello así. Yo quiero un cabello así, chingama. Es peluca. Es la primera roba. Si te llegó este video... Che, ¿qué pasa con los memes de hoy día que hay puras viejas? Oh, significa que sos la persona más gay que tengo en Instagram. ¿Más qué? ¿Más gay? ¡No! Ah, no, espera, sí soy. ¿Qué? Mi compa que tiene hambre. ¡Ay, este lo vi! ¡Este lo vi! ¡Este lo vi en TikTok! ¡Este lo vi en TikTok! Yo sigo al creador. Este lo vi en TikTok. Aquí le dice no y el otro le dice que sí. No pienso decir eso. Ajá. Y el otro sí coopera. ¿Qué queremos? ¡Pito! ¡Pito! Güey, ¿cómo que no teníamos que decir que queremos pito? He dado reto, aprovechando que tenemos casa sola. Uy, me gusta cómo piensas. Pero tienes que hacer todo, todo lo que yo te dije. ¿Todo? Todo. Ok, me gusta. ¿Verdad, reto? Sí, sí, sí. Ah, no, Julio, y esto sí me conoce. Me ha venido a comentar a los videos y todo. Reto, te reto a hacer mi tarea. Él fue el que me dijo que somos amigos. Y yo, amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas. Aunque si él no comparta las menores, lo fundo. Deriva la siguiente función. Vamos. ¡Dios! Me la aplicaron. Me la aplicaron hace un tiempo. ¡Maldito! Me vengaré un día. Me dijo temblando y ahora se puso a ver un review de un carro. Temblando y ahora se puso a ver un review de un carro. Las esposas de Usui. Ah, no, tremendo crack. Tremenda máquina. Me dejó temblando. Dios. Y ahora se... Oigan, pero ¿qué tiene de raro? Oigan, chat, no entiendo qué tiene de raro este video. ¿Qué vibras te doy? Chat. Es ahora mismo donde ustedes me dicen. ¿Qué vibras les doy? A ver. Primero, segundo, tercero, A, B, C, D. Ah, pero con la gorra de B. ¿Cuál soy yo? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Eres I, A y el signo de interrogación. Dios, las chicas altas existiendo. Dios. Yo. Me caso. Dios. Chat, me caso. ¿Cuántos de ustedes les gustan las mujeres altas? 100%, güey. Yo creo que son muy goth. Gok. Ricky. Dad, te lo he visto. Casi le reinicia el Windows, Dios. Casi le reinicia el Windows. Me encanta porque, o sea, la canción de Kratos queda muy bien. Al fin le ganó una discusión a mi novia. Bien hecho. Güey, a gusto, fiesta bien, en el depa. Exacto, bien. ¿Qué? Bien. ¿Tu amigo ha estado jugando mucho? Sir. No. Ese sería yo. Eso está muy bueno. Es para ver mejor, Dios. Pasa, chat. Pero es que se rebala. Es la pijamada para los compas. A veces también en el resbalón, pues le metes el pit cuando sientes que te cae algo en la espalda y tienes fobia a las arañas chiquitas. Creo que se te subió algo a la espalda. ¿Sí? Sí. ¡Una tarántula! ¡No! Dato curioso, esta tarántula se ve horrible, pero come moscas y este tipo de animalitos. No es venenosa. Una araña agresiva. Sí. Es como una hormiguita. Oh. ¿Una hormiguita? ¡Qué chingada! Estas gotas de lluvia no se compara con el sudor de tus nalgas. A ver, mentira no dijo.
A ver, mentiras no dijo. Qué rico. Qué rico. Güey, el último comentario. Qué rico. Qué rico. ¿Qué qué rico. Mentiras no dijo. ¿Qué estoy escuchando, güey? Güey, qué ¿quién me mandó este video, Vanelo? Tu amigo el psicoanalista. Mira qué bonito está el día. ¿Cuál fue el momento más traumático que tuviste antes de los 7 años? ¡Qué específico! Mira, este es el chico que me gusta. ¿Consideras que no tienes pareja porque pones expectativas muy altas o pones expectativas muy altas porque inconscientemente no quieres tener pareja? ¡Para! ¡Que no soy tu cliente! ¡No soy tu paciente! ¡Para! ¡Para! ¡Que eso no lo puedes hacer, eh! ¡Eso es ilegal! ¡Te pueden quitar el título, eh! ¡Te lo pueden quitar, eh! ¡Cuidado! ¡Ay, ya! Mejor juguemos algo. Ok, Simón dice, dile a mi mano tu mayor arrepentimiento. ¡Para! Ay, este güey me cae mal. Sí, tiene sentido. Su lenguaje corporal indica que tiene un trastorno sociopático narcisista. Si quieres herirlo, no te vayas ni por lo emocional ni lo racional. Mejor pégale en el ego, eso sirve. Ya tienen un consejo. Wow. ¿Ya les dijiste a tus papás que los amas? Ay, otra vez con tus preguntas. ¿Cómo te llamas? No te estoy hablando está, a ti. Está, pues... está lo de Instagram. Es a ti. ¿Ya les dijiste? ¿Cuándo fue la última vez? Habla. ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Ya reconectaste ese vínculo? No dejes que los problemas con tus seres queridos te definan. Siempre es momento para solucionarlo. ¡Ay, me dio miedo! ¿Sabes? Cuando pienso en ti, me toco. Pero la cabeza, porque me das dolor de cabeza. Tú me aceptaste. ¿Qué meme? Tú me aceptaste. A ver, yo suelo subir memes. Soy tu rancios, pecado. Güey, por eso está bien raman en este güey. Qué bonita voz tienes. A ver, ¿de qué soy solo tuyo? Dios. Güey, ¿qué pedo con el gameplay de fondo? No entendí. Oye, qué mierda. No entendí. No de las montañas. Caballo más sexual de las montañas. Caballo de las montañas. Muy cierto. Nena, por favor, deja de comprar esos juguetes. Por favor, no. Por favor, no hagan esto. No le pinten el cabello a los caballos, que puede ser daño para la salud. Por favor, no lo hagan. Dios, literalmente es un caballo homo, el caballo banderita de las montañas. Tumba la casa, mami. Nena, por favor, deja de comprar esos juguetes. Estás en tus 30, yo. Me. Dios, baila, güey. Qué bonito. Dios, chat, necesito esto. Tu novia es rencorosa, mi novia. Dios, le quito el. Para, que lo mío fue un puñequito. Tú ya me faltaste al mío. Se lo hizo mierda. La pachorrito. Oh. Ah, hi. Bro. Ah. Dios. Oh. Oh my. Mi papá pensó que habíamos comprado el queso equivocado. Este queso que compraron es vegan, bro. ¿Y qué es eso? Vegan es pasto. Yo me lo trago, me vale madre. Man, pigs, quesadillas bien perras. Ah. Oh, fucking shit, man. Oh, fucking shit, man. Lo que le importa, God. Solo dos... ¿Otra vez? Dios, disfrutadores de fanboys mirándose uno al otro. Definitivamente somos chat. Mírenme. Ah, cuida tu tono. Hola. La dibujante la conozco. También la sigo. Y voy a llorar. Ricky la dibujante. Ricky la dibujante. Ricky. Pues definitivamente soy yo. Soy sensible, voy a llorar. Y de pronto un día de suerte. Se me hizo conocerte. Entraste a mi vida. Qué rico, ¿no? Hay veces que Dios te mira a los ojos y te dice, hermano, eres gay. Esas son señales. Quise, ocupo un fierro golpeador de parejas felices. Sí, o sea.
Ahí es cuando te das cuenta de lo solo que estás. What the fuck, güey. ¿Qué fueron, esos chillidos de rata, güey? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué? Ahora uno ya no se puede ir como ratita. Uno ya no... ¡Ya no puede! ¿O cómo va la cosa? Esa lengua.